familia puede venir, vamos a llegar y van a decir a la guana, no están, pero a la tercera fiesta vamos a llegar, le dije gracias, les dije por apoyarme. Y aquí estamos todos, saben que sobrinos. Sí, sí. Y nosotros somos su familia también. Va a llegar la familia de ella, dijeron que van a la zona. Yo le dije que no necesita más de ella. Sí, amor, sabe que las queremos mucho. Ya estuvo. Voy a poner ahí. Ok. ¿Qué fue lo primero que pensaron al despertar que este día iban a ser? Gracias. ¿Cómo dicen? Oye, la palabra. Tres horitas después. ¿Qué fue lo primero que se les vino a la cabeza al saber que hoy, 2 de julio, iban a hacer? ¿Es que Casorio? Ajá. Ah, que como yo dije que ella lo iba a empezar porque ella me dijo. Vamos a hacerlo, me dijo. ¿Para qué va a estar pegando? Le digo, no, hacémoslo y así vamos a estar más felices. Mañana me vamos a ir, se lo vamos a hacer un amigo mañana. Estos días nos vamos a ir mañana, a la playa. Estos días nos vamos a ir mañana. ¿Mañana? Mañana no voy a vender mañana con la venta, hasta el miércoles. Voy a descansar porque toda la semana estaba vendiendo y... Me sentía así, como ella le dijo, ella que una vez uno padece, yo padezco de salud, y había hasta padezco del corazón, y, pero gracias a Dios ya estoy ya mejor. ¿Hay otra pregunta que tengamos? ¿No vas a perder los anillos? Ahí los anda ella. Allá en medio. Vámonos para allá. Ya va a regresar, ya va a venir por ahí. Allá en medio, allá en el principio. Ya viene el río. Dima, Tilio. Quiero mucho, Tilio. Te lo aprecio mucho, chica. Mire, Joel, dígame, ¿qué se siente casarse pues? Okay. ¿Usted nunca se había casado? No, nunca me había casado. Es la primera vez que me caso. Cuando mi hermana se casó, que yo la entregué, cuando se casó con mi cuñado, me tocó ese día, la llevaba así. Y ese día me dijo mi hermana, vos no das, hermano, vos me llevas al lado, vos me dices. Pero me hubiera puesto una pita como que me has jalado, como que papá que me va, me dice. Ah, gracias, es que yo te voy a entregarle. Y ella la entregué cuando ella se casó. Ahora se casó con mi cuñado. Fue la primera experiencia, pero hoy sí es una experiencia verdadera. Y después va a ser por la iglesia, va a ser otra cosa. Ah, bueno. En la iglesia sí están invitados todos. Ah, bueno. Está bien. Así es. Niña Ruth, ¿cómo se siente ya? Me siento muy emocionada. Muy emocionada. Sí, yo no sé por qué se fue mi hija. No, es que se fue al metro. Allá al pero metro, nosotros le llamamos por teléfono para que venga, porque tiene que estar aquí ella, por eso. Siento que ella está ahí. Pero a una o dos señoras se la llevaron. Sí, pero tiene que estar ahí. Sí. Sí, porque yo hablé por teléfono, Calé, que viniera con ella, por eso. Yo tenía varios amores, pero ¿quién era el amor de eso? El verdadero amor. Ya sé por qué dice, porque es mío, dice que es mío. Aquí viene el amor. ¿Qué anda? No sé qué anda. Yo le hablé por teléfono que viniera. Pero mira, aquí estamos, nosotros estamos acompañando. Fiesta. Sorpresa. Comidita, sorbita. El refrigerio. Son unas fresas. El refrigerio. ¿Van a bailar aquí los novios, los que se casan, o no van a bailar? ¿Hasta allá? No. Aquí son cosas legales. No. ¿Cómo no? Aquí son cosas legales. Ah, ¿cómo es?
en un video dijo Gasparín, que final dijo Antonio Milano, que había aprendido, digo, el padre, para cuando ella diga que hubieran bailado. Yo puedo. No te separes. No ensayar. Yo no me estoy separando. Ay, lindo, mi niño. Soy lindo, va. El tiempo. Puro y guapo, que yo... guapo y elegante. A Barack Obama, a Barack. Ajá. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Ricky Rico. Vaya, vaya, vaya. Y al pastor no le va a tomar foto. El pastor, él es el que los va a casar. ¿Cómo no foto con ellos? Él da la palabra. Venga, aquí tiene que ser el esposo también. Vaya, vaya, ¿qué la palabra para el pastor? Que esta boda sea para la bendición de ellos. Que esto sea una felicidad, que sea no permanente, sino que sea hasta que Dios les separe. Sí. Gracias, damos a Dios que esta boda sea logrado. Es una bendición. Realizar. Gracias a las personas que apoyaron. Como dice el Señor en su palabra, lo que Dios une, que el hombre no lo separe. Sí, así exacto. Así que deseo lo mejor. Son familia ustedes, ¿no? Sí, somos los hombres familia. Vaya, hoy vamos a Turco. Vaya, Turco, vas a dar las palabras ahí. Vaya, uno viera de paseo. Vaya, palabras para el canal de Cipato. No, el canal no, solo las palabras. ¿Dejo contar? Un saludo para los... Un saludo, te hay que dar, debemos dar like al canal de Jocotazo. Muchas gracias que me dan por el traje. Y por los zapatos que me dio Dima. Dima es el palabra.